recuerdo el nombre, era civil. Tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Él fue asesinado por una de esas bandas. Cruelmente se ensañaron en su cuerpo, de adolescente todavía, pues contaba 16 años nada más. De frente a tu mirada he vuelto a amanecer, sin miedo a mi dolor sano mi herida, tomando en tu jardín la más querida flor, llena de tu aroma y de tu ser. Ese avión, mire, tengo que aclarar que ese fue un crimen tan grande porque éramos cinco niños, dos mujeres y un solo hombre en esta cama de pecado. Es poder seguirte amando, multiplicar mi amor por cada estrella. Bien sabes tú que hay días de dolor cuando el aliento. In questo momento, 12 e 22, scoppia sta maledetta bomba. La vida es vida, si hay valor de llevar la verdad de frente al mundo. ¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué debíamos hacer nosotros? Defendernos con la inteligencia. Bien sabes tú, con las ideas, que hay días de dolor, con el espíritu de sacrificio de nuestros se hace más profundo, jóvenes. Solo la vida es vida si hay valor de llevar la verdad de frente al mundo. Trabajo que era el que yo realizaba en la búsqueda de información para evitar que el pueblo cubano fuera agredido por estas acciones que durante más de 45 años se han desarrollado y originado y financiado desde el territorio norteamericano. Marzo del 1960. Alle 3:15 del pomeriggio una gigantesca esplosione sconvolge il porto dell'Havana. Lo scoppio avviene durante le operazioni di scarico della nave La Cuvre. Nel caso specifico della Cuvre, colocaron una carga esplosiva de TNT en el interior de una caja de granada antitanque. Esta era provista de una espoleta de percusión instantánea, atada a un cordel que salía a la parte exterior de la caja. Este cordel se unía a una caja superior que al levantarse produjo la explosión. 30 minuti dopo la prima esplosione, una seconda, ancora più devastante, scaraventa a distanza le centinaia di persone accorse per aiutare le vittime. Il bilancio dell'attentato fu di 101 morti, 200 feriti e un numero imprecisato di dispersi. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era civil. Tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Fu il giorno dopo, il 5 marzo del 1960, durante l'omaggio che il popolo cubano rese alle vittime di quell'attentato, che al comandante Che Guevara venne scattata la celebre foto che ancora oggi rappresenta per i popoli in lotta di ogni parte del mondo un simbolo di orgoglio e resistenza.
pero también desde el mismo principio de la revolución, el gobierno de los Estados Unidos oficialmente concibió planes para atacar a Cuba, y dentro de esos planes el terrorismo jugaba un papel fundamental. O sea, no tienes que creerme a mí, basta revisar, digamos, la información desclasificada sobre Cuba que se encuentra en el volumen 9 del Departamento de Estado, y ahí se podrá encontrar lo que en aquel entonces se conocía como el Programa Cuba. Ese Programa Cuba concebía la organización de una oposición tanto dentro como fuera de Cuba que justificase una invasión norteamericana, y también la hostilidad, la propaganda y la realización de actividades terroristas. En aquellos primeros años de la revolución seguramente encontrará, revisando la prensa, que no había día en que no se incendiase un cañaveral, en que no explotase una bomba, en que no se quemase una tienda por departamentos importantes, en que no se asesinase un campesino, todo como resultado de estas actividades terroristas. Por ahí está la cifra, como resultado de este tipo de agresión, más de 3.000 cubanos murieron, y una cifra aproximada quedaron con daño para el resto de su vida. Bueno, yo he sido perjudicada por en lo más grande que puede ser una madre. La política agresiva de los Estados Unidos hacia nuestro país a través de las bandas contrarrevolucionarias, conocido por todo el mundo que eran financiadas, apoyadas y armadas por la CIA en la década del 60, en la zona del Escambray, se encontraba mi hijo Manuel Ascunce Domenech, que fue asesinado por una de las bandas contrarrevolucionarias el 26 de noviembre de 1961. Él se encontraba allí en las montañas realizando una de las labores más hermosas, más humanas, como es la de enseñar. En este caso estaba enseñando a leer y escribir a los campesinos. Para destruir el analfabetismo que existía en nuestro país tan grande, producto de la explotación, del atropello que siempre mantuvo el imperialismo yanqui en nuestro país. Él fue asesinado por una de esas bandas, cruelmente, se ensañaron en su cuerpo, de adolescente todavía, pues contaba 16 años nada más. Y aunque las vidas humanas para nosotros no tienen precio, el imperialismo yanqui no tiene perdón. Y yo considero que deben pagar por todo el daño que nos han hecho y el que aún nos están haciendo. Pues no soy yo solo, han sido miles de madres en este país los que hemos sentido la garra criminal de ellos clavada en nuestras entrañas. Sono i documenti declassificati dal governo degli Stati Uniti a dimostrare inequivocabilmente che il 17 aprile del 1961 l'attacco di Playa Girón, comunemente conosciuta come Baia dei Porci, fu la più grande operazione militare organizzata dalla CIA. Le 72 ore di combattimento causarono 176 morti e oltre 300 feriti. Numerosissime le vittime civili. El 17 de abril del año 61, cuando nos trasladábamos en un camión desde la Ciénaga a Huey Grande, un avión bajó a la carretera y nosotros pensábamos que tenía alguna avería, y mi mamá se incorporó y le tocó en la cabina del camión que mi hermano mayor iba manejando, y el camión frenó y ese avión prácticamente
pegado el camión, nos ametralló con una calibre 50 y mató a mi mamá, y dejó paralítica a mi abuela por parte de padre, hirió a mi hermano más chiquito en una pierna y un brazo, a mi hermano mayor sobre la parte posterior del cuello. Y en aquella confusión, en aquella, no sé cómo pudiera decirle, tan grande que yo vi en aquellos horrores, de ver a mi mamá destrozada, le faltaba un brazo, todo el vientre destrozado. Mi papá trató de salvarnos cuando el avión pasó por encima del camión, porque él regresaba y seguía tirando. Entonces mi papá trató de salvarnos, y los que quedábamos así, que podíamos caminar. Y ese avión, mire, tengo que aclarar que ese fue un crimen tan grande, porque éramos 5 niños, 2 mujeres y un solo hombre en esa cama de ese camión. Ese avión le tiró a sabienda que iba a matar niños y mujeres. Cuando nosotros nos trasladábamos ahí, de que bajamos del camión, nos tiró hasta una bomba. Nos metimos en un montecito que había y disparaba, tiraba tanto, tanto, tanto con las 50, con balas incendiarias, que donde quiera nosotros veíamos que se estaba incendiando el montecito, era un lugarcito chiquito. Ahí mi hermanito chiquito se estaba yendo en sangre y le estaban dando fatiga. Y nosotros no sabíamos cómo hacerle un torniquete, ni sabíamos nada. Y bueno, ¿para qué decirle? Aquello fue, terminó prácticamente con nuestras vidas, con todos los que íbamos en aquel camión, quedamos traumatizados. Porque usted sabe, el tribunal, pensando, ¿no? Cuando los niños pierden a su mamá, le queda la esperanza de su abuela. Pero mi abuela, al quedar paralítica, no pudo volver más para mi casa. Fui una niña triste. Una niña que todavía estoy sufriendo. Que no hay cada, no hay una noche de mi vida que yo no pueda pensar en el último momento que vi mi mamá. Y yo, aunque esté llorando, tengo que ser fuerte. En cualquier parte del mundo que haya que denunciarlo, lo denuncio, lo digo. Ya. Di fronte al mondo, la Casa Bianca si attribuì la paternità dell'invasione di Playa Girón. È un onore per me essere entre un gruppo de los hombres más valientes del mondo. Después de Girón, pudimos conocer, siempre con posterioridad, la operación Mangosta, que era un enorme plan que incluía acciones de todo tipo en el terreno político, diplomático, económico y, por supuesto, la realización de actividades terroristas. Il 9 luglio del 1976 esplose una bomba nascosta dentro una valigia caricata su di un aereo della Cubana de Aviación con 29 passeggeri a bordo, che dalla Giamaica doveva andare a Cuba. Il ritardo di 40 minuti della partenza di quel volo evitò la strage. Il 6 ottobre di quello stesso anno, il volo civile della Cubana de Aviación, che da Barbados doveva raggiungere la Giamaica e Cuba, non ebbe la stessa fortuna. Proprio in quell'anno, il 1976, ancora sconosciuto alla popolazione mondiale, era diventato direttore della CIA un certo George Bush.
bueno, sí, sí, sí. Bueno, fue para el cáncer, ¿no? We had an explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Okay, Silver Cubana 455. We are requesting immediately, immediately landing. Cubana 455, you are clear to land. Roger. Cierre la puerta, cierre la puerta. Eso es peor. Pégate abajo, Fabio, pégate abajo. Ok, Cubana de Tecari West 650, diga si le podemos servir en algo. Morirono tutte e 73 le persone che si trovavano a bordo di quell'aereo, inclusa la squadra giovanile di scherma di Cuba, che poche ore prima aveva vinto il campionato centroamericano in Venezuela. Solo los restos mortales de 8 cubanos han podido ser recuperados. Ellos se convierten así en símbolo de todos los caídos. A Luis Posada Carriles, terrorista di origine cubana, già agente della CIA, veniva comunicato che l'autobus con i cani era caduto. Mentre Orlando Bosch, negando l'evidenza, sosteneva e sostiene ancora oggi che l'aereo caduto in Barbados era un aereo da guerra camuffato con le insegne della Cubana de Aviación. Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el más notorio terrorista del hemisferio occidental. Es de esa persona de la cual estamos hablando. Organizador junto a Posada Carriles de la voladura de ese avión cubano que explotó en pleno vuelo, con otras acciones terroristas en los Estados Unidos, desde tirarle con una bazooka a un barco polaco hasta tratar de tirotear al edificio de las Naciones Unidas, o sea, realmente un amplio historial. Bueno, Orlando Bosch regresó a los Estados Unidos. Él tenía un amigo en la campaña de la congresista Ileana Ross, el jefe de la campaña de Ileana, que resultó ser el hijo del presidente de los Estados Unidos. Te estoy hablando del actual gobernador del estado de la Florida, de Jeb Bush. En aquel entonces trabajaba con Ileana. Y él consiguió que su papá, el presidente 41 de los Estados Unidos, le otorgase un perdón presidencial a Orlando Bosch. Y esa es la razón por la cual Orlando Bosch, a pesar de lo que dijo su propio Departamento de Justicia, camina libremente por las calles de Miami. Pero no solamente es que camina libremente, organiza acciones contra Cuba. En esta entrevista que te mencioné, en esta emisora de Miami en el mes de febrero, él se atribuyó la autoría de 11 actividades terroristas contra Cuba en los últimos 10 años. Y constantemente está haciendo exhortaciones a tal fin. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, Cuba fu oggetto di una vera e propria guerra biologica che, per affermazione di ex agenti dell'FBI, gli Stati Uniti organizzarono durante la presidenza Nixon. Per questa dichiarazione il terrorista Rosena non fu mai processato e le autorità nordamericane non iniziarono nessun tipo di investigazione. Con come vittima una niñita de 5 anni chiamata Yamile Villalonga Isla, e qui vengo a condenare al governo degli Stati Uniti in nome di tutte le madri che come io pasaron por esta situación y condeno enérgicamente esa agresión psicológica contra todas las madres cubanas. Nel 1981 a Cuba ci fu un'enorme epidemia di dengue emorragico che in poche settimane colpì 344.203 persone.
Gli Stati Uniti, applicando il blocco economico, si rifiutarono di inviare a Cuba le attrezzature necessarie per contrastare l'epidemia. Morirono 158 cubani. Di questi, 101 erano bambini. Di Fabio. La storia di Fabio incomincia nel 92, quando io sono venuto qui ad aiutare questo paese. Dopo due o tre viaggi il mio figlio più piccolo mi manifestò l'idea e il desiderio di seguire la mia carriera. E così nel 93 venne con me al primo viaggio. Come ha visto questo paese, si innamorò come mai ho visto un ragazzo entusiasta. E quando il 4 di settembre del 1997 la bomba messa dai terroristi finanziati dal governo e dei sicari che vivono in Miami, lui si trovava nell'area del bar dell'hotel Copacabana. Me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Estaba saludando due turisti, amici suoi, un matrimonio, marito e moglie, che avevano studiato insieme, per offrirgli un pranzo, perché alle 3 del pomeriggio li accompagnava all'aeroporto. In questo momento, al 12:22, scoppiò sta maledetta bomba. I suoi amici stavano seduti e lui stava in piedi perché aspettava l'orario di apertura del ristorante. È una scheggia. Lo fece morire in due minuti. Da quel momento io ho giurato di rimanere in questo paese e di lottare contro il terrorismo, contro l'ingiustizia, perché tu sai che un paese dove non c'è la giustizia è un paese che non ha futuro.
¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿Qué debíamos hacer nosotros? Defendernos con la inteligencia, con las ideas, con el espíritu de sacrificio de nuestros jóvenes. Per contrastare e porre un freno alle azioni terroristiche organizzate negli Stati Uniti, il Ministero dell'Interno di Cuba, nel corso di un'apposita riunione tenutasi a Cuba il 16 e 17 giugno del 1998, con una delegazione statunitense di cui facevano parte, tra gli altri, rappresentanti del Dipartimento di Giustizia e specialisti dell'FBI di Miami, consegnò una dettagliatissima documentazione comprendente anche filmati e registrazioni telefoniche, con cui si dimostrava che negli Stati Uniti, e specificatamente a Miami, in quel periodo venivano pianificati ed organizzati atti terroristici contro Cuba. Neanche un mese dopo, il 12 luglio del 1998, riappariva pubblicamente Luis Posada Carriles. Nel 1928, il periodico New York Times le hizo una entrevista al autor, al planificador, a un viejo terrorista de origen cubano, Luis Posada Carriles, que hoy precisamente se encuentra condenado a prisión en Panamá, ya que hace apenas unos pocos años trató de organizar una enorme masacre en la Universidad Panamá. Luis Posada Carriles dijo a gente de la CIA, participante en la voladura del avión cubano, donde murieron 73 personas, incluyendo el equipo de crimen de Cuba, declaró en esta entrevista del New York Times su autoría, su vinculación con la Fundación Nacional Cubano Americana, que le ayudaba con relación a sus gastos, la protección que él sentía por parte de la Agencia Central de Inteligencia y por supuesto su participación, su destacado papel en la organización de esta bomba, desde el contratar a los centroamericanos, salvadoreños, etcétera, que vinieron acá al país para llevar a cabo estas acciones terroristas. ¿Usted fue el autor intelectual de esas explosiones? ¿Sí o no? ¿Autor intelectual? ¿Usted fue el que las pensó, el que las organizó y el que mandó a la gente para que las pusiera? Yo, de cualquier hecho dentro del territorio cubano, en contra del régimen de La Habana, me responsabilizo totalmente. Il 16 e 17 giugno del 1998, Cuba consegna agli Stati Uniti la documentazione sulle attività terroristiche organizzate a Miami. Neanche un mese dopo, il terrorista Luis Posada Carriles, intervistato dal New York Times, si attribuisce la paternità di numerose attività terroristiche contro Cuba e l'FBI, in risposta alle informazioni ricevute dal Ministero dell'Interno di Cuba, anziché verificare quelle informazioni e prendere i provvedimenti conseguenti, il 12 settembre arresta Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labagnino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Yort e René González Suerert, cinque cubani che, infiltratisi nelle organizzazioni terroristiche di Miami, avevano trasmesso a Cuba tutta quella documentazione. El primer castigo cruel que recibieron estos cinco hombres fue desde el preciso instante en que los arrestaron, que sencillamente los condujeron a celdas de confinamiento solitario, celdas de castigo, que habitualmente se utilizan cuando un preso ha sido promotor o partícipe de una indisciplina, que en todos los casos ese castigo no es por más de 60 días. Y sin embargo ellos fueron sometidos a esta celda de castigo, de confinamiento solitario, durante 17 meses, desde el momento mismo en que fueron arrestados, cuando aún todavía ni siquiera habían estado junto con el resto de los presos del centro de detenciones de Miami. ¿Dónde está el carácter político del juicio este? ¿Dónde se manifiesta en lo fundamental? Se manifiesta en que
De acuerdo a la ley norteamericana, cuando uno va a hacer un juicio a una persona, es un sistema de jurados, no es el sistema de tribunal que tienen otras legislaciones, el juicio se le debe hacer, de acuerdo a la Constitución norteamericana, en un lugar donde la persona sea juzgada por un jurado imparcial. Y la imparcialidad es sinónimo de que los que te van a juzgar no tengan opiniones sobre ti y no tengan prejuicios, por supuesto, ni tengan temor a una influencia externa de la reacción de la comunidad a sus acciones. Se plantea desde el principio del proceso por la defensa que Miami en este sentido no es el lugar para hacer este juicio, porque si Miami es el lugar donde se generan estas acciones terroristas, donde están los grupos terroristas y es el lugar donde ellos están trabajando, por lo tanto, iban a ser juzgados en un ambiente totalmente hostil y era necesario para hacer justicia que este juicio se celebrara fuera de Miami. Pero es que si se celebra fuera de Miami, el gobierno norteamericano lo que está dando la posibilidad es de que el pueblo norteamericano conozca eso que está pasando en el sur de la Florida, que realmente no lo saben. Los americanos no tienen en sentido general información de estas acciones terroristas que salen desde los Estados Unidos hacia Cuba. Y por otra parte, era la posibilidad de darles el favor político a estos grupos terroristas de Miami de juzgar a sus enemigos cubanos. Y así se hizo. La jueza negó en muchas ocasiones la solicitud de cambio de sede del juicio para otra región de los Estados Unidos y este juicio fue celebrado en Miami. La defensa trató de presentar la necesidad del trabajo de los cinco llevando como testigos al proceso a miembros de estas acciones terroristas, de estas agrupaciones que cometen terrorismo contra Cuba. Y era lamentable ver cómo en la sala de justicia entraba una persona, reconocía haber hecho una acción terrorista contra Cuba, reconocía su vocación de violencia, reconocía que un turista era una persona enemiga de los Estados Unidos, o sea, un turista que venía a Cuba era un enemigo norteamericano porque estaba ayudando al gobierno cubano, y por lo tanto, una acción contra ese turista no era un problema que debía molestar a los norteamericanos. Esta persona salía de la sala de justicia, hacía declaraciones a la prensa en ese mismo sentido, y sin embargo, quien lo estaba vigilando, quien estaba persiguiéndolo, estaba en la sala de juicio como acusado. Rodolfo Frometa è uno dei terroristi che hanno testimoniato al processo contro i cinque. In quella sede ha riconosciuto il possesso di armi ed esplosivi e l'attività di addestramento di due gruppi paramilitari nel sud della Florida. Le incursioni armate contro Cuba, organizzate e partite dal sud della Florida. Tutte le sue dichiarazioni sono riportate negli atti processuali. In Miami puedes ver, por ejemplo, il periodico The Wall Street Journal se refirió el año anterior a un también conocido terrorista cubano, Frometa, que se dice, él se autotitula jefe de los comandos F4. Frometa hizo una alianza con las fuerzas opositoras a Chávez en Venezuela para organizar actividades terroristas en Cuba y en Venezuela. Y este señor también se pasea libremente por las calles de Miami. Es realmente lo que demuestra la hipocresía del gobierno norteamericano en el tema del terrorismo, ¿no? Sobre todo en estos momentos que se está hablando de ataques preventivos, de luchar contra acciones terroristas en el mundo. Y por otra parte tienen en prisiones norteamericanas a cinco hombres que lo que hacían era luchar contra el terrorismo. Parecería que nos encontramos en un mundo donde hay dos tipos de terrorismo. Un tipo de terrorismo malo, que es el terrorismo que daña a los Estados Unidos, y un tipo de terrorismo bueno, que es el que se practica contra Cuba desde el territorio norteamericano y contra otros países, y que el mismo sencillamente es tolerado, porque esos son los amigos norteamericanos. Para nosotros, la lucha contra el terrorismo es una sola, se nos oponemos a todo tipo de terrorismo, por lo que eso significa para la pérdida de vida inocente. Es lo que más marca en este sentido el carácter político del proceso, porque el propósito del gobierno norteamericano, como se ha visto recientemente,
está precisamente en derrocar al gobierno cubano. Y esos grupos de Miami, con sus acciones terroristas, en definitiva, lo que han hecho es tratar de cumplir un objetivo político norteamericano, y por lo tanto estos cinco hombres son evidentemente sus enemigos. Para ejemplificar qué cosa es Miami como lugar inadecuado para este juicio, se pudiera decir, por ejemplo, que en Miami es imposible que actúe un artista cubano. O sea, un artista cubano que viva en la isla no puede actuar en Miami porque eso genera disturbios en la ciudad. Porque se considera que ese artista es un agente del gobierno cubano, por el solo hecho de vivir en Cuba. En Miami, en ese sentido, hubo que suspender incluso los premios Grammy Latino del año 2001, se suspendieron, no se pudieron celebrar en Miami porque la reacción de esa comunidad no permitía darle suficiente seguridad. El caso más ilustrativo es el caso de Elian González, que la sola decisión de una corte de que un niño fuera devuelto al padre después que la madre falleció, e implicó que se quemaran banderas norteamericanas en las calles, se quemaran neumáticos, o sea, provocó una reacción violenta dentro de esa comunidad, una decisión judicial tan elemental y tan bien tomada como la de devolver ese niño a su padre. È proprio durante la vicenda di Elian González, in un clima rovente e di violenza, che si svolge il processo ai cinque cubani. Y en el caso específico del juicio nuestro, sobre el jurado existieron presiones, unas indirectas por parte de la prensa que iban ya estableciendo cuál debía ser la decisión desde que el juicio todavía no había empezado, hasta el momento de la deliberación del jurado, en que estando ellos en la fase de tomar la decisión de culpables o no, las chapas de sus vehículos fueron tomadas en el momento que salían del parqueo, o sea, cuando ellos iban a buscar los vehículos, personas con cámaras, algunos con cámaras de televisión, otros con cámaras de video, otros con cámaras fotográficas, le tomaron las matrículas a la chapa y lo filmaron a ellos también su rostro. Esto ocasionó preocupación por el jurado, se les planteó a la jueza esta preocupación, uno de ellos se lo dijo al auxiliar de la corte, y simplemente la jueza lo que hizo fue lamentar que eso hubiera ocurrido, decir que eso no debía volver a ocurrir, pero bueno, ya había ocurrido, y continuó el juicio desestimando una solicitud que hizo la defensa en ese sentido, que fue de declarar en ese momento un mal juicio, precisamente por el elemento de presión sobre el jurado que había existido durante ese día anterior. Lamentablemente la jueza no se acogió al derecho y lo que decidió fue continuar el juicio y permitir que el jurado entonces dictara una sentencia o un veredicto en una condición de temor y en una condición de presión. Al processo testimoniarono anche un consigliere dell'allora presidente Clinton, un generale di divisione dell'esercito degli Stati Uniti, un ammiraglio e un generale di fanteria della Marina Militare statunitense. Per quanto di loro competenza, dichiararono che gruppi terroristici avevano operato nel sud della Florida con l'intento di provocare una reazione del governo cubano, che i cinque non avevano rappresentato in nessun momento un pericolo per gli Stati Uniti e che non si erano appropriati di informazioni segrete o riguardanti la sicurezza degli Stati Uniti. Non avendo avuto accesso a informazioni segrete e riguardanti la sicurezza degli Stati Uniti, i cinque non potevano dunque essere considerati delle spie. La sentenza fu emessa l'8 giugno del 2001. Gerardo está condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años. Sobre él pesa la mayor condena que tienen los cinco. El resto, en el caso de Ramón, que también tiene una condena de cadena perpetua, más 18 años. Antonio, que tiene, nosotros lo llamamos como Tony, tiene también una cadena perpetua, más 10 años. René, que tiene 15 años de condena, y Fernando, 19. Por eso es que decía que sobre Gerardo pesa el máximo de las condenas que fueron aplicadas, a pesar de haber sido condenados por cargos que no fueron probados durante todo el proceso judicial. Agli anni di detenzione venne aggiunta una sanzione addizionale. Agli accusati è proibito associarsi o visitare luoghi specifici frequentati da individui o gruppi terroristici. Fíjate la enormidad de esa sanción. El gobierno de Estados Unidos sabe
terrorista, ¿qué lugares frecuenta? Y en lugar de ir a detenerlos, en lugar de exigirle cuenta por la realización de acciones de esa naturaleza, sencillamente le prohíbe a los que se oponen a ese tipo de actividad que asistan a esos lugares y que conozcan cuáles son los planes que preparan. Todo esto, estamos hablando, eso ocurrió después del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, después de la famosa cruzada contra el terrorismo encabezada por los Estados Unidos, donde, como tú sabes, hasta guerras de conquista se han realizado con la justificación de la lucha global contra el terrorismo. Cuando ya ellos son juzgados y el jurado los declara culpables de todos los cargos, ellos hacen una carta dirigida al pueblo norteamericano, y como castigo por haber escrito esa carta, que además el pueblo norteamericano ni siquiera conoce, fueron llevados nuevamente durante 48 días a celdas de castigo. Cuando los Estados Unidos comienzan su guerra contra Irak, injustificadamente, los llevaron de nuevo al hueco, que son las celdas de castigo, solitarias de nuevo. Esta vez con más restricciones incluso que los dos huecos anteriores, con un documento que partía del Departamento de Estado donde decían que esas condiciones se podían mantener durante un año y quizás mucho más tiempo. Son tratamientos a hombres que nunca cometieron una indisciplina, que siempre han mantenido una conducta intachable en las prisiones donde se encuentran, que los mismos carceleros que están a cargo de su custodia no pudieron explicar, que sencillamente les dijeron cuando ellos preguntaron que eran órdenes que venían de arriba y que ellos tenían el deber de cumplirlas. El 20 de mayo el presidente Bush fue a Miami. Y ahí, en el acto que se estaba celebrando, en la tribuna de ese acto, había algunos terroristas por el presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, estaba el chino Anhui. Si tú ves una fotografía de ese acto, vas a ver al chino Anhui detrás del presidente de los Estados Unidos. Y este es un notorio terrorista reconocido como tal por las propias autoridades norteamericanas. Pero ¿sabes tú también quién estaba en la presidencia de ese acto? El terrorista Orlando Ochoa. Y pues, al parecer, alguno de los asesores del presidente se dio cuenta. Y entonces lo bajaron de la tribuna y lo pusieron en la primera fila. Mentre il presidente Bush a Miami partecipa ad iniziative pubbliche con alcuni noti terroristi e i cinque cubani sono detenuti nelle carceri statunitensi, il 25 agosto del 2004 la presidente della Repubblica di Panama, Mireya Moscoso, a poche ore dalla scadenza del suo mandato presidenziale, concede l'indulto a Luis Posada Carriles e ad altri tre terroristi, detenuti per aver organizzato un attentato che, se attuato, avrebbe causato un massacro nell'università panamense in occasione del summit ispano-americano del 2000. Como noticia en primicia para todos ustedes, la conversación, el mensaje telefónico que le deja la presidenta de Panamá, la señora Mireya Moscoso, a quien fuera embajador de Estados Unidos en Panamá, el doctor Simón Ferro. Vamos a escuchar lo que le dice en la grabación a Simón Ferro, la presidenta Moscoso. Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. Tres van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego. Un abrazo. Luis Posada Carriles trova ospitalità negli Stati Uniti e il suo avvocato Eduardo Sota chiede che gli sia concesso asilo politico poiché ha favorito gli interessi degli Stati Uniti d'America per 40 anni. Nel frattempo a Miami, l'ex presidente di Panama, Mireya Moscoso, riceve la medaglia per la lotta a favore della democrazia. Signor Bush, aquí están las víctimas de los crímenes y de los actos terroristas cometidos contra nuestro pueblo durante decenas de años.
pienso que usted tiene una responsabilidad ante esa opinión mundial, ante el mundo, ante el pueblo de Estados Unidos, ante las víctimas de actos terroristas contra norteamericanos que hayan tenido lugar en cualquier lugar del mundo, ante los pueblos de América Latina, ante el pueblo de Cuba y ante los familiares aquí reunidos que no han recibido jamás el consuelo siquiera de una palabra de arrepentimiento o una solicitud de perdón por parte de ningún gobierno de Estados Unidos. A mí me parece que, ante una situación como la que yo te acabo de describir, que no ha cesado a lo largo de más de estos 40 años, bueno, pues por supuesto que Cuba tiene el derecho a defenderse. Si las autoridades norteamericanas no solamente no detienen, no juzgan a estas personas, sino que en muchas ocasiones las apoyan, las financian, las promueven, Cuba está asistido del derecho de conocer cuáles son los planes que contra nosotros se ejecutan. Y esa es la razón por la cual los cinco compañeros, los cinco héroes cubanos, pues se encontraban en territorio norteamericano. No obstante, no fue suficiente haberlos condenado a estas largas penas, sino que también sobre ellos se ha tratado de usar un nivel de presión, de chantaje, contra ellos utilizando a sus familias. En este caso, Gerardo y yo llevamos prácticamente 6 años sin vernos, 6 años donde él ha sido presionado precisamente para que entrara en un nivel de negocios con la fiscalía y no llegara a presentarse al juicio para declarar todas las cosas que el gobierno norteamericano estaba amparando a través de los grupos terroristas, las acciones contra Cuba. Trabajo que era el que ellos realizaban, la búsqueda de información para evitar que el pueblo cubano fuera agredido por estas acciones que durante más de 45 años se han desarrollado y originado y financiado desde el territorio norteamericano. Durante estos 6 años prácticamente Gerardo y yo no nos hemos visto porque a mí no se me ha otorgado una visa que me permita viajar y entrar a territorio norteamericano para hacer la visita familiar, visita a la que él como preso tiene derecho de recibir. Por lo tanto, en el año 2002 yo recibí una visa y cuando viajé a Estados Unidos se me impidió entrar a su territorio. Fui detenida durante 11 horas en el aeropuerto y fui destinada a regresar nuevamente a Cuba sin permitirme llegar hasta la cárcel donde él se encuentra en California y por lo tanto impedir con esto nuestro encuentro. Yo he pedido visa en reiteradas ocasiones y en todos los casos han sido negadas. Precisamente argumentos falsos se han utilizado para condenarme a mí también a no ver a Gerardo durante todo este tiempo. Sono passati oramai quasi 8 anni da quando Adriana ha visto l'ultima volta suo marito Gerardo, poiché le autorità statunitensi continuano a negarle il visto di ingresso. Tra le motivazioni utilizzate spicca quella incredibile, secondo la quale Adriana sarebbe un presunto agente segreto, sabotatore o persona che potrebbe provocare il rovesciamento del governo degli Stati Uniti con la forza, la violenza o con altri mezzi illegali. Olga Salanueva, moglie di René, subisce la stessa violenza. Con esto se impidió que esa familia pudiera mantenerse unida a pesar de las rejas y de la cárcel, unida desde el punto de vista del apoyo que su esposa y sus hijas podían darle allí en ese país. En este caso no se está limitando solo a su esposa, se está limitando a su hija pequeña a no conocer a su padre, porque ella tenía solo 4 meses cuando su papá fue arrestado y en estos momentos no lo ha vuelto a ver. Prácticamente no conoce a su papá, a no ser por alguna fotografía, por las historias que su madre y el resto de las familias le pueden hacer. Es una niña que ha crecido sin el calor y sin el amparo de su papá físicamente, como le ha pasado al resto de ellos, sí, de ellos 4, que también se han tenido que ver limitados a los encuentros de sus hijos solo
por el hecho de que tienen que concedérsele una visa para poderlos visitar casi siempre una o dos veces al año, y cada vez se va haciendo más limitada este encuentro. Sabemos que tenemos que viajar aún en esas condiciones porque es la única posibilidad que tenemos de verlo. Pero también estamos valorando ahora que han sido muy crueles con ellos, porque los compañeros que se desempeñan como diplomáticos nuestros en la misión en Washington los podían visitar una vez al mes. Y ahora eso sí se cambió de buenas a primeras, y a partir de este año pues nada más que les dan permiso de visitarlos cada 3 meses. Si nosotros nos demoramos 7 meses en poder tener una visa, y a veces más, y además las visitas de nuestros funcionarios cubanos se dilatan cada 3 meses, pues sencillamente no tenemos apenas noticias de cómo están, de cómo se sienten, de en qué los podemos ayudar. Y eso hace que, además de que ellos estén presos, pues se cometa también una tremenda injusticia con sus familiares, que estamos aquí en Cuba y que nunca sabemos cuándo los vamos a poder ver. Nosotros hemos recurrido a múltiples organizaciones internacionales, hemos solicitado apoyo de muchísimas personalidades y aún no hemos podido ver resuelto nuestra situación del encuentro familiar. Los grandes medios no se han hecho eco de este caso, precisamente por esta contradicción existente. Tendrían que hacer público en los grandes medios de prensa norteamericanos que hay 5 luchadores contra el terrorismo en cárcel norteamericana. Por lo tanto, esto ha sido un caso que solamente se ha trabajado en Miami, y que la prensa solamente ha trabajado en Miami, y lo ha trabajado en función de presentar a los 5 como espías, como 5 conspiradores contra los Estados Unidos, cuando realmente es todo lo contrario. Y realmente nosotros requerimos muchísimo, hemos añorado el apoyo de muchas personas con sentimiento humano, que comprenden que esta situación es injusta, porque a pesar de las condenas que recibieron, no tiene lógica ni hay argumentos suficientes para obligar a la familia a ser parte de esta campaña contra ellos 5. La forma en que la familia sea utilizada para debilitarlos a ellos, con la necesidad que tienen presos como ellos, condenados a tan largas penas, recibir el apoyo de sus hijos, de sus esposas y de sus madres. Todos los hijos hoy en día están creciendo sin el calor y el amor directo de esos padres, que tienen valores humanos muy grandes, porque solo cuando un hombre tiene este tipo de valores es capaz de renunciar a las comodidades que pudo haber tenido en su país, a la compañía de su familia, por proteger la seguridad de todo un pueblo. Valores como esos no pueden dejarse hoy solos. Por lo tanto, ni las familias ni las personas de sentimientos nobles y la solidaridad que hoy se levanta puede dejarlos solos. Il 27 maggio 2005, il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria della Commissione dell'ONU per i diritti umani, preso atto che i 5 rinchiusi per 17 mesi consecutivi nelle celle di isolamento non hanno potuto accedere alle prove e incontrare gli avvocati per preparare adeguatamente la difesa, che fu loro negato l'accesso ai documenti processuali, poiché molti di questi furono segretati in quanto riguardanti la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che il governo statunitense ha sin dall'inizio del processo contribuito a presentare i 5 come colpevoli, che il giudizio non si svolse nel clima di obiettività e imparzialità che deve avere per concludersi in osservanza delle norme per un processo giusto, ha dichiarato che la privazione di libertà dei 5 è arbitraria e in aperta violazione dell'articolo 14 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici. Ha chiesto pertanto al governo degli Stati Uniti di adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione. Il 9 agosto del 2005, il Tribunale d'Appello di Atlanta, all'unanimità, ha revocato le sentenze di colpevolezza e gli ergastoli ai quali sono stati condannati i 5, affermando che non hanno avuto un giusto processo a causa dei pregiudizi della comunità di Miami. La decisione disponeva lo svolgimento di un nuovo processo. Nonostante ciò, i 5 continuano ad essere detenuti nelle carceri statunitensi. L'obiettivo fondamentale che perseguimos è questo, è che se conosca questa verità,
que se sepa de este proceso, que personas con un poco de sentido de justicia, de vocación de humanidad, se acerquen al tema y se solidaricen con esta causa, que en definitiva es una causa que los cubanos consideramos muy justa y que cuenta con muchísimo apoyo por parte del pueblo cubano. En Cuba realmente, yo diría que la inmensa mayoría de este pueblo, independientemente de sus motivaciones ideológicas o no, está a favor de la liberación de estos cinco hombres, porque precisamente en Cuba se conoce que son cinco defensores del pueblo cubano y que sacrificaron su vida y han arriesgado su vida en función de la defensa de este pequeño país. Reclamamos la ayuda de todas las personas que puedan ayudarnos a lograr que estos hombres regresen a Cuba y que las familias puedan volver a unirse. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo: un mundo mejor es posible, y volver a repetir después: un mundo mejor es posible. Lágrimas de verso, con talante de sol, con esperanza. Confío más que ayer en la confianza y comprendo mejor los universos. Hoy que vuelvo con mi fe abrumadora en todos los jodidos pero enteros, los que son más viejos y sinceros, honro al bueno que estaba y no está ahora. No creas que al volver, antes estuve ausente de tu verde pradería. Yo he vivido en tu cielo y en tu nube, soñando sin cesar que estoy volviendo. Y al despertarme igual, no me sorprendo de andar por tus caminos todavía. Adelante, mi amor. Queridos participantes en este ya histórico encuentro, y si ustedes me lo permiten, con muchísimo gusto, les digo: queridos compatriotas, thank you.
que nos diferente, nos diferencie entre los que nacimos aquí y los que nacimos en otros nada oscuros rincones del mundo. Aunque hay algunos que piensan que todos procedemos de oscuros rincones donde nos hemos ganado el título de ser atacados preventiva y sorpresivamente por el mero hecho de estar reunidos aquí. Espero que no les alcancen las bombas, porque somos unos cuantos y vamos a ser cada vez más. Vengo armado de amor para trabajar cantando en la construcción de la mañana. Amor da todo lo que tiene. Reparto mi esperanza y planto la claridad de la vida nueva que viene. Un día, la cordillera chilena en fuego casi callaron para siempre mi corazón de compañero. Pero atravesé el incendio y sigo cantando públicamente. No tengo camino nuevo. Lo que tengo de nuevo es el modo de caminar. Con los pobres de mi tierra, con la mirada triste de un niño que va a dormir con hambre en mi floresta, con la ignorancia, fruto podrido de la miseria, aprendí que el mundo no es solamente mío, pero sobre todo aprendí que lo que más importa antes que la vida se pudra es trabajar en la mudanza de lo que es preciso mudar, cada uno en su vez y cada cual en su lugar. Percy Francisco Alvarado Godoy, natural de Guatemala, fui agente de la seguridad cubana durante 22 años, desde 1977 a 1999. Participé como decenas de compañeros en la lucha contra los enemigos de la revolución, tanto los contrarrevolucionarios radicados en Miami como los propios representantes de las agencias de los Estados Unidos. Aquí hay una pequeña muestra de algunas de las acciones que ellos planificaron contra el pueblo cubano. Por ejemplo, aquí pueden verse distintos tipos de armamentos utilizados por estos enemigos de la revolución para perpetrar atentados y toda otra serie de asesinatos contra seres inocentes en Cuba. Dentro de este contexto de armas, por ejemplo, se puede ver este teléfono celular, me fue entregado por la Fundación Nacional Cubano-Americana para que yo contactara con ellos y enviara información sensible, información de inteligencia hacia para los jefes de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Podemos movernos, estos son uniformes que fueron introducidos en Cuba por un ciudadano de origen norteamericano, Walter Vanderbilt, los quiso introducir y realizar diversas tareas de sabotaje dentro de Cuba. Aquí abajo se pueden ver
algunos de los contenedores son recipientes con doble fondo, en los que venían ocultos toda una serie de propaganda enemiga, dinero falso y otra serie de medios que ellos utilizaban para alterar el orden ciudadano en Cuba. Unas fototablas elaboradas por nuestros órganos de seguridad del Estado en los que se observan billetes de moneda libremente convertible que fueron falsificados por la mafia de Miami y que me fueron entregados a mí en grandes cantidades. Por ejemplo, de estos billetes yo introduje 14.400 billetes en Cuba. El propósito de esta medida de introducir dinero falso en Cuba era caotizar la economía, afectar directamente la circulación mercantil, la circulación monetaria dentro de Cuba, perdón. Aquí podemos observar otros medios. Estos fueron introducidos por dos representantes de organizaciones contrarrevolucionarias en la parte norte de Pinar del Río, medios sumamente sofisticados que estaban dirigidos a crear asesinatos y sabotajes acá en Cuba. Como quieren ver, ballestas con puntas envenenadas y toda otra serie de material sofisticado. Aquí más adelante puedes observar, estos son algunos de los medios que fueron capturados al terrorista salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León. Como pueden ver, él introdujo explosivos dentro de un radio reloj, dentro de un televisor. Ahí están todos los medios explosivos que traía este ciudadano. Aquí más adelante puedo enseñarte estos medios. Fueron capturados a Otorrené Rodríguez Llerena y a Marielena González Mesa. Es decir, aquí hay estos fueron detectados para terroristas de origen guatemalteco. Traían el C4 dentro de tubos de pasta de dientes. Aquí puedes observar, también utilizaron equipos electrónicos para enmascarar las cantidades de C4, de material explosivo que trajeron a Cuba, un doble fondo de un maletín, también contenía C4. En mi caso particular, yo introduje este medio. Puedes observar, estos medios fueron entregados directamente a mí por Luis Posada Carriles, en Guatemala. Aquí tenemos, yo introduje dos frascos de champú plástico que contenían 450 gramos de C4 cada uno, similares a este, idénticamente a estos. Eran ellos un reloj analógico con todo el mecanismo detonante para hacer explotar. Aquí, por ejemplo, puedes ver granadas, medios incendiarios y armamentos capturados a nuestros enemigos. Como puedes ver, contra Cuba se ha desarrollado durante más de 40 años un sostenido terrorismo que ha provocado al pueblo cubano más de 2.000 muertos, más de 3.000 muertos y 2.000 heridos. Es importante destacar que pudieran haber sido mucho más, pero gracias a la labor de nuestros cinco héroes y de otros compañeros que han tenido que defender a Cuba dentro de las entrañas del monstruo, se ha permitido contrarrestar muchos de estos planes y evitar una mayor cantidad de muertos para nuestro país. Yo creo que la lucha de los compañeros cubanos, de las compañeras cubanas, que ha empezado cuando llevaron presos a sus maridos, es sumamente importante. Tenemos diferencias porque las madres marchamos cada jueves, porque hace 28 años que no abandonamos esta lucha. Pero convertir el dolor en lucha, en eso sí que estamos juntas, en eso sí que es lo mismo. Hemos podido, ellas y nosotras, convertir el dolor en lucha. En cuanto a lo que pienso de los compañeros presos, creo que están más libres que nadie. Un revolucionario siempre es un hombre libre, por más que lo encierren entre rejas y entre paredes. Y los verdugos siempre están presos de sus propios crímenes. Y eso sí que no se van a liberar. En cambio, nuestros compañeros, los que están dentro de la cárcel, los vamos a liberar entre todos. El verdugo quedará eternamente preso de sus propios crímenes, de sus propias maldades, de su propio genocidio.